Muy buenas, Sauta, Bienvenido a mi canal, bienvenido a Triple Indie. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hemos ahí estado cuadrando agenda, pero al final se ha dado. Y nada, tío, muy bienvenido y con, con muchas ganas de charlar. ¿Qué tal estás? ¿Cómo a todos? Muchísimas gracias a ti, Marco, de verdad, de corazón, por la invitación. No, no me la esperaba cuando la recibí. La verdad es que me dio mucha alegría y no podía negarme a ello. Así que hemos hecho ahí, como dices tú, unos ajustes de agenda y, y yo encantado. Pues vamos, a, vamos a pasar un buen rato charlando en este caso de este hobby que nos une. Y bueno, eh, supongo que más o menos sabe, este podcast ya lleva mucho tiempo en el canal. Y bueno, van bajando muchos invitados. Es un podcast de coleccionismo que no deja de ser la excusa para hablar de videojuegos. Y siempre empiezo igual y luego evidentemente todo se adapta pues, al invitado, en este caso, a ti que hoy eres el protagonista. ¿Cómo Muy ve bien. UTA el coleccionismo pues, en la actualidad, en, en 2024? Hombre, la verdad que yo a día de hoy el coleccionismo tal y como está... En temas de, de precio, sí es verdad que ha habido un repunte tremendo y, y yo no soy un, un coleccionista en plan fanático, yo lo que voy viendo que me va gustando, pues bueno, siempre y cuando se pueda ya por faltas de espacio, obviamente, claro. que veo que ambos estamos ya también un poquito limitados. Yo de momento eh, tengo, a ver, aquí lo que se ve se ve muy cargado, pero tengo una habitación muy grande, por suerte, pero bueno, evidentemente, eso, al pues ritmo eso, que llevamos se va llenando y se llena rápido, sí, sí. Eso es una alegría, pero sí es verdad que cada vez las ediciones, Una de las últimas que yo, que yo compré fue la del Song of Nunu, uh -huh. que la tengo justo allí detrás, y ya te vienen unas cajas bastante, un volumen bastante ya importante sí. para, para tener en, en colección. Entonces... Sí, es verdad que en precio mmm, se están yendo un poquito de las manos, incluso ya que no te traen ni el juego en físico. ¿vale? Sí. Te traen una key, que es una de las cositas que se está perdiendo. Ya, ya no hablo ni del manual, que eso ya se perdió hace años atrás. Hace años, sí. Pero gracias a Dios están saliendo muchas cositas curiosas, muy bonitas, ¿vale? La verdad, ya te digo que la última que compré, la del, la del Song of Nuno, es chulísima, trae un diorama, al igual que te comentaba de la del Mario Wonder, que tienes sí. tú justo detrás. Es chulísima sí. el diorama que te trae. Hmm. Me, gusta, me gusta la idea de lo que se están sacando, pero claro, también hay que pagarlas. Los precios los veo a veces muy elevados. Sí, hay diferentes variables con las que tenemos que convivir, tema de precio, tema de, de oferta disponible y también el sí. tema de espacio, que parece que siempre es la tercera en discordia, pero el tema de espacio, ya que al final nos gusta pues, comprar en físico y coleccionar. Que Eso. mejor que luzca de la, de la mejor manera posible. Y claro, el espacio final es otro hándicap con el que hay que convivir. Sin contar, Marco, perdona el insisto, sí, sin sí, contar sí, sí. Con, con el tema ya de los que compra por el tema de acaparamiento, de, de la, sí. la especulación, ya sabemos, ¿no? De todos los aspectos, sí. que sí. a veces incluso nos quedamos los que amamos esta, esta pasión que tenemos por el coleccionismo y nos gusta tenerlo, nos perdemos muchas veces la, la, la opción de poder comprarla porque se quedan sin esto. Sí, rápidamente. Pero sí, bueno. sí, hay que convivir con ello también, está claro que la especulación existe, ojalá existiera en menor medida, pero existe sí. y tenemos que convivir con ella. Al final es así. Pero bueno, al final hay mucha oferta disponible. Está Creo cool, que cool. una de las cosas más bonitas del hobby sí. es poder compartirlo. Y de aquí un poco, mira, esta charla precisamente, que vamos a charlar, valga la redundancia, un Exacto. buen rato de, de este mundillo, de este hobby. Por cierto, no os habéis enterado, primer sorteo del canal en la plataforma Morada durante el mes de enero. ¿Y qué hay que hacer para participar? Básicamente, está suscrito y a qué podéis optar pues a esta genial edición coleccionista de Bayonetta 3 para Nintendo Switch nueva estrenada con su funda pet y bueno este es el premio del primer sorteo de la plataforma morada básicamente lo que os decía estar suscritos y ya de paso aprovecho para hacer un poquito más de spam me podéis seguir en todas mis redes canal principal de youtube canal secundario instagram twitter tiktok etcétera etcétera pues, Outa, perfecto como intro y hacemos uh -huh. un pequeño o gran inciso. Ya veremos cuánto nos demoramos. Y te de un, un test gamer, ¿vale? Para que la Muy audiencia bien. conozca un poco tus gustos, tus inicios, un poco esa evolución, pues ya más en el plano como jugador, ¿vale? Vale. Te, te quiero empezar preguntando: ¿tu primera consola o tu primer sistema? ¿Con qué te iniciaste? Vale, mi primer sistema en realidad fue un PC. No mío, de mi hermano uh -huh. mayor, eh, fue un, uno de sobremesa, los típicos uh -huh. hechos que son le, la torre en horizontal, en mesa uh -huh. y encima la, lo que es la pantalla, uh -huh. ¿vale? Uh -huh. eh, con su floppy disk, ya te digo, yo vengo del 84, con lo cual eso lo he conocido aunque fuera muy niño, pero como consola la Mega Drive, ¿vale? Yo no tuve ni, ni la NES, ni Atari, nada, simplemente la Mega Drive con, con el Mega Game, creo que se llamaba, la la, el recopilatorio sí. de tres juegos. Hmm. Y ese fue mi primer contacto, más mayorcito ya, con, con la Video, con con sega. O sea, empezaste en una época tan tan buena como los 16 bits, con uno de los grandes representantes, con Mega Drive. Creo que eres bastante ceguero, aparte de que te gusta mucho el PC, de todo esto iremos hablando. Sí. Pero está bien, empezaste con un PC de esos horizontal, que yo también soy sí. más o menos de tu edad, yo soy del 85, tú del 84, o sea que sí, esa época la vivimos. Éramos pequeños, pero la vivimos y tenemos recuerdos. Pues yo empecé con Super Nintendo, como venía la consola. O sea, empezamos los dos con la misma generación, pero cada uno con la consola de la competencia. Totalmente, ¿eh? totalmente. Sí. De la competencia uno con otro. Sí. Que a día de hoy sí. se dan la mano. Ya te secas digo. Se dentro de, de Nintendo. Totalmente, totalmente. Cuando salió en su época, en la época de DS y Wii, ese Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos, Uf. fue increíble, porque, claro, sí, sí. ver al erizo, ver al fontanero juntos protagonizando, coprotagonizando un juego, la verdad que fue algo muy impactante. A día de hoy, sí, sí, eso sí, ya sí, es, es muy habitual. Y, y Sega pues es una third Party muy importante y que trabaja codo con codo con Nintendo. Sí, sí. Ha cambiado mucho, ha cambiado mucho todo esto. Pues Souta, tu primera, eh, me decías, tu primera consola Mega Drive, tu primer sí. sistema al PC y si tuvieras que decir tu sistema, tu consola favorita, ¿cuál sería? De siempre. Pues a día de hoy siempre he dicho que estoy entre dos, pero me quedo con la Gamecube, ¿vale? Me encantó Drinka también, cuando la tuve en su día, pero sí es verdad que por el tema nostalgia, como yo conseguí la, la Gamecube, que fue por mis propios ahorros, en su día, en esos 199 euros que, que fui ahorrando durante no sé cuánto desde que la vi en la revista de Nintendo, eh, le tengo muchísimo cariño. Vamos, la tengo justamente por aquí. Es muy pequeñita. Es preciosa. Pues esta fue una de las consolas que a mí ya me llamó la atención solamente por por el color, lo cuadradita que era y la cita que lleva. Y podría ser <laughs> mi favorita a día, a día de hoy, junto a, a Drinkas. ¿vale? Lo que pasa es que Carlos Drinka. Es... Sí, es verdad que ya fue algo que nos compraron nuestros padres en su día. No sé si fueron unos reyes. Mm. Pero bueno, me quedo con GameCube. Está bien, un buen seguero que su consola fetiche sea una consola de Nintendo. Todo me lo contrario, me ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta. Y que haya variedad, que haya variedad. Sí, sí, sí. Yo no, no soy fanático. Al final voy por lo que a mí me llena y me gusta. Esa es, eso es lo mejor. Así tiene que ser. Eh, dime un personaje, Uta. Tu personaje favorito en el mundo de los videojuegos. Pues Link. ¿Link? De Celda. Un link. buen celdero, ¿no? Un buen sí, celdero. sí, sí, sí. sí <laughs> <laughs> Literal, claro. vamos, eh, soy fanático de, de la saga. Fanático, entre comillas, ¿vale? Porque obviamente en cuestiones técnicas, pues me pierdo un poco de que si la historia aparece, porque tiene mucho, sí. eh, mucha historia ahí enreversada, con tantos títulos ya, pero soy de Zelda desde que lo conocí en 64. por un, un intercambio con PlayStation que yo tenía mm. en su época, y ahí fue mi primer Celda que jugué y, y hasta el momento. ¿Tu Zelda favorito cuál sería? El Wind Waker. Es más, creo que lo tengo que tener hasta por aquí. De GameCube, exactamente. El, el Wind Waker, que es este. Esta fue la edición que yo pude conseguir en, en la página de Nintendo mm. y fue, vamos, de mi favorito de la saga, aunque en su momento tuvo mucha crítica por el diseño, ya sabes. Poquito, Justo te iba a preguntar, ¿a, a ti en la época ¿qué, qué te pareció ese estilo artístico que era un cambio pues, tan radical con lo que estábamos acostumbrados? Claro. Sí, sí, es verdad que en la revista de Nintendo nos enseñaron otras cosas ¿vale? Mm. Para el tema de, de GameCube, pero sinceramente me gustó, me gustó el día que. Eh, no es lo mismo verlo en, en fotografía como jugarlo. Claro. ¿Vale? Pasó con Return de Monkey Island. Cuando vimos claro. ese diseño, dijimos, la mayoría dijimos, ¿pero esto qué es? Claro. ¿Vale? Pero en el momento que lo juegas, hmm. ya se unen todas las piezas y dices, ahora sí me encaja. Me pasó sí, con, sí. con Win Waker. No, hasta el punto que Win Waker luego ese estilo, pues que sentó base y muchos juegos se inspiraron en ese Cel Shading y esos gráficos Exacto. que eran tan diferentes. Claro, veníamos de una época que empezaba el 3D, la época de 64, Play 1, gráficos Exacto. super poligonales y te metes ese estilo y claro chocó mucho chocó mucho pero bueno muy... Nintendo los no tiene acostumbrados a eso a arriesgar y a hacer cosas diferentes claro y muy colorido que es lo que ya hmm. a mí me llamó más hmm. un género Outa tu género favorito en el mundo de los videojuegos las aventuras gráficas los puzzles ahí es donde yo me manejo mejor porque la verdad mira yo juego a todo eh, Marco. juego a todo no o sea hay algunos que no puedo por temas de yeah. como siempre he dicho de, de que me mareo vale los primera claro. personas a mí me marean Hmm. Pero Metroidvania los juego. Lo que pasa es que soy un pelín más manco. Me cuesta más avanzar en ese tipo de juegos, en esas mecánicas. Yeah. Pero lo, lo juego a todo. Y el que más cómodo soy, la aventura gráfica. Luego hablaremos. Yo es un género que se ponga en clic de, de antaño ¿Sí? que me, me mola mucho y luego, luego hablaremos de todo esto. Luego Muy hablaremos bien. de todo esto. Eh, Una banda sonora. Una banda sonora. Pues me quedaría con la de Ori. Wow. Un vale, gusto. tengo un esa edición coleccionista que encontré, la verdad es súper chula, bonita. Y, y tiene una banda sonora que desde la primera pista musical que suena en el juego, ya te está. Por lo menos a mí, ¿eh? Los vellitos mm. de punta hasta el final. ¿eh? Nah, sí, el mismo. juego a nivel audiovisual es una locura. Y luego, jugablemente, es que es muy bueno. Para mí es, es muy juego, bueno. Es un juego de 10 Es un juego es de 10. Bueno. ¿Con cuál te quedas de los dos? ¿El primero o el segundo? Difícil, pero mira, te voy a decir el primero por el tema de que. Hombre, ya el segundo te esperabas que iba a ir por la línea, claro. el mismo diseño. Entonces me quedaría con el primero porque me impactó muchísimo. Al final, ah. esas mecánicas de, de los saltos, los, los das que tiene, la, los, los enemigos. No sé, mm. me, me gusta prácticamente el juego al completo, no le veo ninguna pega. No, son muy buenos los dos. El primero es más cortito, pero más difícil. ¿Sí? Sí, el sí, segundo sí. ya se nota que es un proyecto pues, con más presupuesto, más, eh, pues más ambicioso, pero bueno, al final la saga en, en global es muy, muy buena. muy buena. Yo, como gran fanático del género Metroidvania, siempre digo lo mismo. Creo que el Metroidvania perfecto sería la mezcla entre Hollow Knight y Ori, una mezcla de esos dos. Pues sería, no sé, ese Metroidvania perfecto, que evidentemente no, hay, no existe el juego perfecto, pero se acercaría bastante. Se acercaría pues bastante. te tengo que decir que el, el Hollow Knight. Que yo he visto por allí que tienes la edición muy bonita sí. que trae la, mm. la figurita. Eh, lo he jugado, pero no lo he completado porque se me hace difícil. ¿eh? Es, complicado, es complicado. Es complicado. Por eso te digo que yo lo género lo juego todo, pero hay veces que me tengo que quedar ahí a medias porque se me hace muy difícil. Sí, bueno, al final hay, hay tanta oferta que eso no, no es un problema. No, es un, no problema. es un problema, exacto. Pasas a otro y bueno, ya lo, ya exacto. le daremos en un futuro. Exacto. Ahora, háblame de una saga, de un juego que por norma suele gustar mucho tanto a la gente, a la comunidad, a los jugadores como a la prensa, pero que a ti no, no te acabe de encajar. Que a mí no me acabe de encajar. Vale. Eh, es difícil, es difícil, ¿vale? Sí. Yo sí si es verdad que... Mira, jugué al último Uncharted al 4 cuando compré la PlayStation 4. Y fue el primero que jugué, fíjate tú. Lo que pasa es que, claro, yo venía de jugar mucho en PC y digo, bueno, vamos a darle... Y empecé por el último, pero cuando me puse el primero, sí es verdad que me costó, yeah. la verdad, sinceramente. Me puse después con el segundo y ya me quedé, para, vamos, el tercero no lo he jugado todavía y, mm. y, y me cuesta, me cuesta los Uncharted y mira que son juegos muy buenos, la gente me habla maravillas de ellos. Hmm. Y, y, uh, ah, y está el cuarto que, que sí que lo jugué, pero los tres primeros me ha costado muchísimo ponerme con, con ellos. ¿eh? No sé o sea, por qué... A veces pasa, igual a veces un juego lo juegas en un momento concreto y no sé, no te acabas de hacer a él. Y entonces, claro, igual luego lo juegas de aquí a dos años y sí o no, ¿eh? que sí. al final hay tanto juego disponible que no todos nos tienen que gustar, pero... Yo diría que no es la primera vez que me dicen lo de un charte, porque esta pregunta sí. la suelo hacer de forma recurrente. Y creo que algunos otro invitado invitados lo ha dicho. Ahora no recuerdo quién, pero creo que ya ves a que, que ojo, no es que no me guste, es que ya. me cuesta, no sé, me pongo y me cuesta avanzar. En plan, no sé, algo tiene ahí que a mí me choca, pero la verdad es que la mayoría lo ha jugado. Me ha dicho que yo, pues te estás perdiendo un, un juegazo, una saga muy buena. Digo, ya, ya algún día le daremos. Algún día, algún día. Será por juego, será por juego. O sea, Mira, la siguiente pregunta siempre la hacía antes, pero ahora la quiero hablar con otra que va a ser nueva para, para, esta, para esta entrega contigo. Muy bien. ¿Cuál es tu videojuego favorito de siempre, Jota? Mi juego favorito de siempre, pues la verdad, la verdad que cuando jugué por primera vez al Little Nightmare, ¿Mm? ¿vale? Eh, no sé, esa ambientación, esa manera de llevar el juego en el cual mmm, no te dice nada, tú vas a, descubriendo. Hmm. Eh, me llenó muchísimo, ¿vale? Ya cuando jugué al 2, flipé, obviamente. Tengo ahí las dos ediciones en Coleccionista sí. y son, es una saga de la cual um, sigo bastante por todas las redes sociales y sé que va a venir ahora la tercera parte. Sí, o sea han, indicando... han cambiado el estudio. Cambiado el estudio. Es, es lo que tengo yo ahora ahí un poquito el miedo de decir, ¿y si no hacen lo mismo que han hecho con los dos anteriores? No lo sé, pero sí es verdad que el Little Neymar tengo más juego obviamente, pero así a. a de momento, a golpe, como se sí, sí, sí. Momento, ha venido? Eh, me quedaré con, con ese título porque eh, me gustó bastante los dos primeros. A ver qué pasa con el tercero. Hay uno de móvil, creo que, que me comentaron, sí. pero sí. una precuela, por lo visto. Sí. Que ese sí que no lo he probado todavía porque en móvil no suelo jugarlo. Yo tampoco, yo tampoco. Pero es uno de ellos. Eh. Hablando de Ori, acabo de ver que tienes tú la edición misma que tengo yo, sí, así que correcto. sabes bien cómo, sí, sí. qué es lo que incluye. Y Little Nightmares es la que yo ahora mismo, uno de mis favoritos. Pues muy guay, tío, muy guay. Me ha gustado ahí un juego indie ya con muchos nombres, pero un juego indie. Me ha gustado, sí, sí. Me ha gustado. A, a, además, por, hago mucho alarde a tu nombre de triple indie, de, de que soy de jugar a juegos menos de triple A, de, de grandes yeah. compañías, porque al final puedes tener diseño gráfico de 4, 8K, lo que tú quieras, hmm. que si no tienes una buena narrativa, una mecánica de juego, hmm. le metas lo que le metas, si está vacío, no te dice nada, como sí, le pasó duda. a Rime. Hmm. Uno de los juegos que también me gustó mucho en su día. Brutal. Rimes, eh, encima un, un juego hecho aquí en España, precioso sí. a nivel visual y muy chulo. Y la, la historia, el eh, que lo ha jugado, que tú lo has jugado, sabes que como eres un, como eres un poco sensible, la lagrimita sí. se, em, escapa, rápido, ¿eh? se empieza, escapa rápido. Empieza la cosa muy bonita hasta que sí. después empiezas a darte cuenta que se está volviendo un poco oscura sí. y Bastante. rara. Y sí, finaliza sí. como finaliza, claro. Un juego muy interesante, muy completito interesante. Sí. Pues mira, esta pregunta es nueva, pero la voy a incluir a partir de ahora. Un suscriptor me lo, me lo recomendó y me parece muy interesante. Si tú lo no tuvieras que recomendar a alguien, ¿sabes estos típicos libros de 100 libros que te tienes que leer antes de morir? Eh, 100 películas que tienes que morir antes de leer. No, no, no te voy a preguntar por 100 videojuegos, pero dime tres videojuegos que tú creas ¿Sí? que alguien tiene que jugar antes de, de, de pasar a mejor vida. Vale. Tres videojuegos, ok. Sí. Eh, pues mira, yo tengo por aquí algunos que he cogido por si acaso, pues mira, salía la opción de, de algunos favoritos. Y ya que vale. estamos, los vamos a, a comentar. Uno de ellos, que para mí es una plataforma muy bueno, sería el Head of Darkness, vale. que lo conocerás seguramente, ¿vale? Sí, 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 sí. Este juego sería uno de ellos, de, de PlayStation, ¿vale? La primera plataforma. Perfecto. Eh, otro. Te diría, vamos a tirar ahora por el tema de, de PC, que lo tengo por aquí también, aunque un poco fuera ya de, de tiempo, pero este, in de Dar, para qué mí uno de los géneros que mmm, más miedo me dio en su día, cuando niño lo jugué lo por, por primera vez. Tiene una ambientación muy chula, esos planos muy cinematográficos. Y es el, el que yo digo, el precursor de los racing Evil, del sí, Silent Hill. Sin duda, sin duda. Por importancia, eh. es de los juegos más importantes de la historia, sin duda. Y por decirte otro, mmm, sé que hay gente que no, no le llena, ¿vale? Pero la saga de, de juegos de, de lo que es Ico, del Team Ico, por ejemplo, este. Mm. Eh, yo tengo tanto este como el show de Colossus y el Last Guardian, ¿vale? Mm. Yo diría que empezaron por el primero, obviamente. Yo me quedo con Ico, ¿eh? es mi favorito eh. de los tres. Y yo creo que con esos tres que tenía yo por aquí a mano para, para ir enseñando de, de mis favoritos, hay muchos más, obviamente, ¿no? Pero claro, claro. dos tres serían esos tres por ahí. Pues buena elección, buena elección. Pues ya encarando la recta final de este T, Sauta, si uh -huh. te dieran barra libre y te dijeran, oye, Outa, dinos un juego, vamos a hacer un remake de ese juego y va a salir de la hostia, ¿qué juego elegirías para que hicieran un remake? Vale. El, el otro día creo que estuve hablando del. El Rocket Knight. Fue un A juego ver. de SEGA que en su día uh -huh. me. Creo que es una zarigüeya, ¿no? Creo que es, o, uh -huh. o algo de eso. Eh, hemos visto que ahora será, eh, Limited Run Game ha sacado un, una edición brutal. Pero sí. Sí es verdad que para mí eso, mi, desde mi punto de vista, es un saca dinero porque te da la nostalgia de lleno, ¿vale? pero uh -huh. oye, cada uno es libre de hacer lo que quiera con su dinero y comprarlo o no comprarlo. Uh -huh. Pero me gustaría un remake del, del juego, pero. Adaptándolo un poco más a, a lo que a día de hoy estamos viendo. Sí, a los estándares actuales. Exactamente, porque por ejemplo, de los últimos casos sacados de las Tortugas Ninja, mm. Doble Dragón, mm. lo han hecho muy bien en ese sentido, ese aspecto de, de lucha. Me ha encantado. Y lo que ha hecho Sega ahora, eh, reviviendo las la antiguas IP, sí. ni te cuento. Anuncio... Así que prácticamente cualquier ceguero de la época como nosotros. Ahora mismo está deseando que llegue más información de todo eso. Sin duda, sin duda. De hecho, hay rumores ya de que, aparte de todo lo que anunciaron los de Game Awards, Panzer Dragon, Evangelion, sí. Sakura Taisen, Se O sea que Sega está a tope ahí para darnos nostalgia en Vena. O sea que guay, guay, la verdad que guay. Sega está haciendo muy bien las cosas, sí. tiene IP muy potentes. Ahora, bueno, de hecho, va a salir en breve el nuevo Laika Dragon, que al final está bajo el paraguas de sí. Sega y ¿Cierto? Bueno, toda la parte de Alu está mejor que nunca y aparte la Sega de siempre, pues también hará, van a optar, van a apostar por este tipo de proyectos que combinan pues, nostalgia con adaptarlos a la actualidad y muy guay, muy guay. Ojalá sí, que creo. lo hagan bien, Marcos, y sepan, por lo menos a los que venimos de la época, no nos tienen que decir mucho para que nosotros al final acabemos comprando Sin lo duda. que el producto que saquen, incluso quién sabe si sacarán una plataforma nueva, ojalá. Pero bueno, yo eso lo veo, veo más, más complicado, complicado, claro. Más y de complicado. hecho lo veo muy arriesgado, porque yo creo que mm. Sega a día de hoy está muy bien como Third está muy cómodo haciendo bien las cosas, es sí. una empresa saneada, que no tiene problemas. Meterse en hacer un nuevo hardware, cuando yo creo que la industria estaría muy copada, porque sí. al final es que tampoco veo mucho más hueco. Yo, yo sinceramente, si, si fuera Sega y cogieran mi consejo, yo les diría que no, evidentemente a todos nos encantaría hablar de Sega. Pero desde un punto aprendan? de vista, sí, sí, pero lo veo complicado, ¿eh? lo veo sí. complicado. Sí, pero bueno, pues, al final, eh, ellos decidirán, ellos sabrán. Y está claro que si sacan un nuevo hardware, estaremos ahí para comprarlo, eso seguro. <laughs> la, pero... la cartera calentita, como digo exacto, yo. Exacto, exacto. Pues venga, auto vamos ya para el final del test. Último juego sí. que te has pasado. El último juego que me he completado, mm -hmm. vale. El, 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 te lo diré. Es verdad, <laughs> si es el último, último. Ha sido la, volver a jugar al Full Trotter, ¿vale? De, ¿vale? de Lucas. Ese fue el último que he jugado yo, pero como nuevo, como juego. Más de novedad. Nuevo, sería de Amanita Lessing, el Crit, creo que se llama. Ah, Crit. Mm. Y la verdad es que me gustó de bastante. los creadores Tengo... de Machinarium. Muy bueno, ¿eh? Es una de las compañías a día de hoy que más sigo. Y me siento como cuando Lucas acaba un, un videojuego nuevo, que sé que ahora en 2014, tienen a uno nuevo. Y lo he jugado prácticamente a todos. Todos, mm. como tú has dicho, el Maquinarium, lo, lo que son los Samoro mm. el Chuchel, algunos muy alocados. Y este ¿Ha, último tiene... ¿Ha jugado el Happy Game, por ejemplo? Sí, 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 que loco está ese juego también. ¿eh? El Happy luego, Game una locura, ¿Cómo se eh? llama? Yo lo jugué hace poco, pero se me ha ido el nombre que, que básicamente es como de cartas, pero que va sí, a ser. Eh, ese es el que me falta. Pues está ah. muy guapo, no me sale el nombre ahora. Luego, si eso en edición, pondré igual alguna captura, pues... porque está súper chulo. Vienen un pack en físico, en Super rare sí. con el Happy Game. ¿Cómo se llama? A ver si lo veo por aquí. Es cierto, es cierto, ¿eh? que, que lo vi es y fi... digo, ese me falta. El ese Pilgrims, falta, pues. el Pilgrims. Ah, vale, cierto. Muy guapo, muy guapo, me gustó lo, mucho. Me gustó lo, más lo el Pilgrims también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, porque es un juego muy cortito, pero hacerlo al 100% con todas las interacciones que se pueden dar según las decisiones que tomes está muy guay, o sea, ah, pues muy mira, guay, muy uh. guay. Perfecto. Pues ahí queda esa mención a Manita Design, que también me ha molado que apareciera en el podcast porque es un estudio pequeño, pero con muchísimo, con muchísimo talento. Sí, sí. Pues vamos a seguir con la charla un poco más centrada en coleccionismo. Y te voy vale. a preguntar: ¿desde cuándo llevas coleccionando? Si hay una fecha en concreto o desde siempre. ¿Siempre han mantenido un poco lo que tienes de la época? ¿No? Cuéntanos un poco. Pues llevo tiempo, ¿vale? Llevo tiempo. Es, es verdad que todo lo que tengo aquí en la habitación no es de un día para otro, ni, ni de pocos años atrás. Eh, yo pude conservar alguna videoconsola, como la GameCube. Hmm. Otras las tuve que ir eh, comprando en plataformas de, de segunda mano o me las regalaron. <coughs> y el tema de, de PC, si es verdad que años atrás, eh, me dio por, por buscar un 486. ¿vale? Hmm. Que el que tengo actualmente, luego lo, lo veremos, sí. el Vectra HP. Y, y a raíz de ahí... Eh, fui mirándome pues, todas las aventuras gráficas que yo recordaba haber jugado cuando niño o al menos haberlas visto con mi hermano. Y me hice con ella, que por eso a día de hoy pues, tengo la colección de, de Lucas casi casi al completo. ¡Qué maravilla, tío! Me está eh, dando el... mucha envidia ahora mismo. <laughs> sí, es verdad que, por ejemplo, al amigo Martín le, le dolía, le dolía cada vez que le sacaba yo una, una de las cajitas, pero es verdad que a día de hoy yo hablé del... del... Me falta eh, la última cruzada de Indiana Jones, uh -huh. por ejemplo, una de ellas. Y está en torno a los 3,50, 3,80 euros. Eso no estaba así hace un año largo o yeah. dos, ¿vale? Yeah. Entonces, se están disparando muchos precios. Y más si no hay, eh, como te digo yo, más oferta. la claro. de demanda, pero oferta, si no hay más de una caja. Si no hay, oferta, tiene si no hay oferta, no hay oferta. Luego, Entonces, hablaremos un poquito, luego hablaremos un poquito de todo el tema de coleccionismo en PC, Big Box uh -huh. y tal. Que, que es una cosa que es muy interesante y que creo que se habla bastante poco. Mira, tenemos canales como el de, el de PC Big Box Retro, un crack. Exacto, el amigo. Que la verdad que se dedica un poquito a esto, a divulgar sí, sí, sí. Pues, todo el tema del de coleccionismo en PC y la verdad que vale mucho la pena la labor que hace. Pero bueno, luego seguiremos hablando porque es un tema que me interesa y yo, como digo siempre, cuando abro un sistema nuevo es abrir melones. Sí. Este melón me gustaría abrirlo, pero está complicado. <laughs> está complicado, está complicado. Es muy complicado y, por los precios que están a día de hoy. Sí. Sí, sí. Y a día de hoy, ¿en qué estás centrado a nivel de coleccionismo? ¿Qué estás comprando? ¿Tienes colecciones cerradas? ¿No? Ahora decías que estás buscando Sin de John pero que está muy subido de precio. ¿En qué estás centrado actualmente a nivel de coleccionismo? Pues, Marco, a día de hoy yo lo que voy es eh, probando mucho digital. ¿vale? Uh -huh. Yo tengo, por ejemplo, la plataforma en Game Pass, que es con lo que uh -huh. más consumo en Twitch. Y, vale. y realmente voy jugando, que me gusta. Lo compro, sea la plataforma no. que sea. Es decir, eh, hace poco compré, como os decía antes, la del Zone of Nuno, porque me mm. gustó cuando lo jugué. Lo compro en físico porque me gustaría tenerlo como tal, claro. aunque lo tengan digital. Y no tengo una plataforma en concreto, de decir, voy solo por esta, ¿no? A lo mejor te cojo de PlayStation 4, de Nintendo Switch, como de PC, que es el caso que ha dado de, de haber estado buscando el, el de Última Cruzada de Indiana Jones, pero mm. a ese precio ya te digo que. He preguntado pues, si hay algún descuento, pero creo que es difícil yeah. echar. Ya. Yeah. Y de sistemas así más retro, hablabas antes de Mega Drive o de Gamecube, ¿son, ¿son colecciones que tienes cerradas ya o, de, o siempre puede entrar algo nuevo a la colección? Puede entrar, ¿vale? Si sí, es verdad que yo intento en las colecciones de, de, de Nintendo, por ejemplo, ir a los mm. triple A, que son ese los, los Mario, los... Sí, los a sus exclusivos, ¿no? Exclusivos de Nintendo, no me no van o sea, no voy más allá de ello. Hmm. Por el tema de, de también no quiero abarcar todo de, yeah. de cada plataforma. O sea, tengo los lo típicos, ¿no? Su, su Luigi Mansion. Eh, claro. Si te vas a PlayStation la primera, por ejemplo, pues sí es verdad que me quedan muchos títulos. Claro, no me que ahí, guías, es un me quedan... muy amplio, muy amplio. Exacto. Entonces voy intento ir a lo más concreto y, y me voy quedando con lo que puedo. Obviamente mm. siempre y cuando te dé el espacio y el dinero. Ya. Yeah. Sí, sí. Y antes lo hablabas con, el, con este Indiana que estás buscando, que el precio es muy elevado. Sí. Tú más o menos te marcas como unos topes. O sea, ¿tienes, tienes como unos topes marcados de decir, no, yo es que mira, yo por un juego más de 200 euros, es que o, o 100 o lo que sea, no voy a pagar en la vida. Tiene más o menos esos filtros, esos topes, sí. esos límites. Sí, sí, porque al final es, es algo que, hombre, yo lo compro porque me gustaría tenerlo claro. hasta el fin de mis días. No sé que fuera una ruina lo que me pasara y tuviera claro. que, que tirar de ello, ¿no? Pero eh, yo tengo un, un, unos límites, como dices tú, y lo máximo que yo he pagado, eh, lo comentaba también, es eh, por la de Warcraft, la primera, mm. la, la que es la Vivo del, del primer juego que sacaron. Y eso recuerdo que fue por eBay y me salió 300 euros. Eso es lo máximo que yo he pagado. Yeah. ¿vale? No, no voy a pasar ni voy a repetirlo, obviamente, porque desde mi punto de vista creo que hay veces que no, no es necesario gastarse tanto dinero pero eso es una miseria comparada con otro producto otro juego título que hay por sí, el sí, mercado sí. a día de hoy es de segunda mano sí ¿sabes? Hay pero precios. para mí es, ya los precios muy ¿verdad? locos no, para mí también es mucho ya sí, es sí. mucho sabes entonces es el único juego que tengo que, que me ha costado tanto hmm. Evidentemente hay precios muy locos, y bueno, en tu caso, puedes decidir hacer el esfuerzo por ese Warcraft, que seguro que para ti es súper importante. Y sí, ahí sí. lo tienes en tu colección, que seguramente luego luego nos lo enseñes. Sí. Y también lo comentabas hace un momento, el tema de que si en un futuro, todo el tema de vender la colección también es un tema que, que me interesa. Tú, ¿eso cómo lo ves? ¿Cómo lo vives? ¿Lo piensas? Es decir, ¿qué haré con esto de aquí un en un futuro? No sé si tienes hijos, si no, si crees que será para ellos. Claro, ¿esto lo piensas tú, Auta, de vez en cuando? Es decir, eh... ¿qué haré con esto de aquí los años? Si sí, es verdad, Marco, que muchas veces no, no, no sé, ahorita lo habrán preguntado. ¿Te ha dado por calcular lo que tienes ahí? Yo no lo calculo, ¿vale? Yo eso no Ay, yo calcular. soy un poco friki, yo tengo mi Excel con todo lo que tengo <laughs> ah, pues, muy bien listado. Sí. Porque, bueno, en ese sí, soy muy ordenado y aparte, como creador de contenido, creo que es interesante. Pues no claro. sé, imagínate de aquí a tres años decir, hostia, pues mira, ahora que estoy comprando Mega Drive, pues compré estos juegos hace en el 2023-24 claro. por este precio. Creo que sí Y se hace una, una media dato. de lo que te costó con lo que actualmente sí. está el mercado. Está muy bien. Yo, la verdad, sí. que no, ¿eh? yo soy un poquito más alocado en ese aspecto, yo he ido comprando. Ya. Lo que me ha ido saliendo. He ido guardándolo o jugándolo o lo que fuera. Pero no, si es verdad que no tengo no tengo un control. Y yo no, no soy padre al día de hoy. Hmm. Si es verdad que obviamente todo esto dices tú, ¿dónde acabarás en un futuro? Claro, claro. Hay veces que prefieres ni, ni imaginártelo. Ni pensarlo. Yo no lo pienso realmente. Claro, eh, que diga, mira, que sea lo que tenga que ser, pero mientras yo esté sí. en vida lo disfrutaré. Totalmente, Yo creo que es un poco la, la, la actitud que hay que tener, porque ponerte a pensar continuamente, ¿qué voy a hacer con esto aquí unos años? Al final te amargas y no, sí. esto está para disfrutarlo y, y está para eso, para disfrutarlo es que al final el, el objetivo está claro Ahí está, disfrutar está. de nuestras colecciones y del mundo de los videojuegos. Pues vamos a entrar al tema del PC, que bueno tú me lo decías hablando fuera de cámaras te creaste te, te con PC, lo decías al principio de la charla, tu primer sistema jugable fue un PC pues de la época eh... ¿Crees que el PC es el mejor sistema para jugar videojuegos? Pues mira, mi, mi ejemplo fue claro al cambio de, de, del ordenador actual con el antiguo. ¿vale? Yo tenía un amigo, Mr. Kio, ¿vale? me, me comentó, porque yo jugaba antes mucho en lo que son también la, las consolas, sobre todo PlayStation 4, uh -huh. y yo tenía un PC 15 años que tenía ya, el anterior, y él me, me lo comentó y se que yo tienes que ponerte, actualízate, porque no es lo mismo jugar en videoconsolas que en un ordenador de, de la, o sea, actual, porque en el momento que tú veas esos FPS que no, que no tienes en, en consola, mmm, no vas a volver a la videoconsola Y es verdad, ¿eh? me, me montó el PC que tengo actual, que tendré un año con él, ahora mito uh -huh. Cogí una pantalla, ya que estaba metido en esto, y digo, bueno, ya he hecho la manta a la cabeza y me fui por la pantalla, que es una, una buena, una ROX de estas. Uh -huh. Y entre una cosa y otra, me puse a jugar y ya no he vuelto. Juego de vez en cuando a la videoconferencia, pero llevaba mu mucha razón el amigo que una vez que tocas el PC, ya eh, de ahí no sales. ¿Vale? Yeah. Porque incluso ves diferente el, lo que antes jugabas, en, por ejemplo, en mi caso, en PlayStation 4, lo ves muy diferente. Es como que le falta, le falta algo. Así que yo a día de hoy juego la mayoría a PC, tal y como empecé en, en su momento, cuando niño. <laughs> O sea, para ti sí que a día de hoy es tu sistema principal y crees que es PC. el mejor sistema para jugar videojuegos. Y claro, hablabas de Game Pass, entiendo que tienes el Game Pass en PC y lo juegas todo ahí, ¿no? Prácticamente. Claro, Marco, tú sabes que está el Game Pass. Está el Epic Game que te va dando ahora en Navidades dieron casi a, a diario un. un... A ver, no son pelotazos, pero hay veces que caen ah, no, algunos pues, sí. muy buenos. ¿vale? En esta claro. ocasión cayeron algunos. Estaba el, el FIRT, que es el del mm. conejo, que está chulísimo en un momento de España, muy guapo. Buenísimo, yo lo juego en Switch. Lo jugué. Y, y bueno, su, el, el de Amazon también, que te va dando cositas. Eh, yo la mayoría tengo todas las plataformas, Steam, y mm. ahí es donde voy jugando, alternando unos con otros. Y la verdad es que de ahí no salgo. ¿eh? De vez en cuando me meto, en, por no echarla un poco a, al olvido, claro. pero si te fijas no tengo PlayStation 5. Ni, ni una equipo nueva, de, de, de última generación. Hmm. Bueno, de momento no, no los has visto en necesarios. Este Luego hablaremos en la parte final un poco de sistemas actuales y ahora vamos a seguir centrándonos en el PC. Mm -hmm. Claro, el PC un poco, si ligamos el mundo del PC, la parte jugable está, claro. A ver, yo también soy de la opinión que no hay, ni, no hay un sistema que sea el mejor per se, porque claro, al final, si solo tienes PC, pues te pierdes los exclusivos, por ejemplo, de Nintendo y algunos de Sony, porque hay algunos que sí que llegan a PC. Claro, si solo tienes Nintendo, pues solo juegas a los juegos de Nintendo. Si solo tienes solo consolas de Sony, pues solo juegas a lo de, a lo de Sony. Entonces, claro, claro, al final, yo creo que lo normal es tener como mínimo un dúo. O sea, igual un PC-Switch es una muy buena combinación porque puedes jugar a todos los exclusivos de Nintendo... A todo lo que te ofrece el PC, que de hecho ya muchos exclusivos de Sony acaban llegando, porque acaban sí. llegando, no todos, pero acaban llegando con el tiempo. Todo lo de Xbox prácticamente lo puedes jugar. Sí. Así que es un buen combo. Otro combo muy famoso, sobre todo a nivel consolero, es tener la consola de Sony y la consola de Nintendo, porque ahí tienes pues bueno, un buen tándem. Sí. Pero claro, quedarte solo con uno es complicado. Que claro. ya sé que tú no lo has dicho por eso, ¿eh? o sea, que tú al final es tu sistema fetiche, pero juegas a, a todo lo que tienes ahí en sí. tu. Sí, en tu sí, Sí, es más, es, es cierto lo que dices tú. Yo, por ejemplo, eh, Nintendo tiene subtítulos exclusivos que no vas a tener nunca en PC, obviamente. Claro, claro. PlayStation 4 o PlayStation 5, si es verdad, que está empezando a sacar subtítulos, en, aunque vengan con de aquella manera, como le pasó al de la que fue sí. una locura como salió. Yeah. Pero bueno, sus parches, sus cositas, hasta que salgan bien. Pero a día de hoy, pues PC y Nintendo Switch es lo que más yo, como dices tú, el combo que yo tengo. Pues, porque son también donde yo compro los físicos. Si hay un claro. juego que me gusta, lo compro en, en Nintendo. Claro. An, más que también por el, por el tamaño reducido de las carátulas, que me ocupan ya. menos y mm. puedo ir coleccionando más por ese aspecto. Claro, Pero claro, claro, ahí es donde yo tengo a Zelda, que yo colecciono, o sea, yo me voy a las plataformas de la, las consolas de Nintendo por, por Zelda. Claro, claro. Pues siguiendo con el tema de PC, claro. A nivel jugable ha quedado claro que es un sistema, pues seguramente el más amplio, que tiene el catálogo más extenso, porque es una locura, todo el tema indie, pues sobre todo se, se instauró de, de verdad en el mundo del PC. Pero claro, desde un punto de vista coleccionista, claro, ha sido el sistema, el primer sistema que se alejó claramente del formato físico, porque eso sí. es así. Entonces, claro, a día de hoy es como que no encaja mucho. Eh, PC y coleccionismo como que no encajan mucho en la época actual. Exacto. En la época pasada sí, y ahora hablaremos de esas geniales big box. Pero claro, a ti eso no, o sea, tú que te gusta mucho el formato físico, también te has acostumbrado, entiendo, ¿no? A, a consumir mucho digital. Claro, lamentablemente a, a dónde nos lleva todo esto y a dónde vamos a acabar. Y, y como siempre digo, el que quiera el físico, pues te sacará una edición tocha con su mm. peluche, su merchandising, su estatuilla, lo que sea, claro. a un precio, mm, ahí está, ¿vale? Que te va a tener que rascar. Y, y te, te, te vas a acabar, pues... Adaptando a lo que a lo que venga digital. sí si, si es cierto que muchos títulos buenos a día de hoy no lo hay en físico, y no por eso voy a dejar de jugarlo en digital. Claro, claro sí. A Wake no 2, por ejemplo, pues va a salir en físico. El Hellblade 2, que tiene pintaza, claro. no va a salir en físico. Etc, etc. Ahí está. Yo al Game Pass le doy prácticamente a diario. Y ahí es donde estoy descubriendo muchos títulos también. Eh, de, de los indies que vayan sacando por, por mm. cualquier plataforma. ¿eh? No tiene solamente por qué ser de Game Pass. Y si, bueno, lo encontramos como a manita de sin que tiene su página o, claro. o los de Leo Leyen pues lo compro si puedo. Muy bien, muy bien. Pues ahora sí que vamos a hablar de coleccionismo de PC, de esas maravillosas big box, que yo creo que cada vez va a generar más interés en la gente. Yo soy un claro ejemplo de ello. Me estoy planteando sobre todo con el tema de aventuras gráficas. Es uno de mis sí. géneros favoritos. Me encantan los point and click. Yo empecé con, con Simon, con Simon sí. the Sorcerer. Y el otro día ya estuve ahí, pues, bicheando por Wallapop Binton a ver si, si encontraba esa Big Box, pero claro, también pican y yo, sí. al final, soy coleccionista multisistema. Pero me gustaría mucho, me gustaría mucho. Yo si enfocaba una colección de Big Box de PC sería la aventura gráfica, claramente, porque eso sí que me genera muchísima nostalgia y me encanta el género y hay auténticas obras maestras. Entonces, háblanos un poco, háblanos un poco de, de ese proceso que has vivido tú a la hora de coleccionar esas maravillosas Big Box. Yo recuerdo cuando, cuando niño, Marco... La primera, una de las primeras que yo vi eh, estaba en torno al Mania Mansion, al Lu, uh -huh. ese monkey. Uh -huh. ¿vale? Ya siempre lo digo que gracias a mi hermano. Yo era muy niño y él era el que manejaba el PC porque era más adulto. Claro. Y de ahí viene mi, mi pasión por, la, por el género de la aventura gráfica. Si sí es verdad que, como dices tú, eh, hoy día quien se proponga hacerse una colección de esta, de, de aventuras gráfica, no es que vaya tarde. Pero los precios ya no te van a acompañar como hace cuestión de unos años. Mm. Eh, es un poco. Da, da en ese aspecto, da un poco de pena porque dice: mmm, vaya hombre, ya me podía haber puesto yo antes también con ello. Pero es cierto que, hombre, hay momentos en los que tú no te das por, por coleccionarlo. Está hasta claro. que dices: bueno, pues además me pica el gusanillo de coger, no sé, el primer Monkey Island ¿vale? y, y, y comprarlo. Entonces yo ya te digo que me faltarían de Lucas, si no calculo mal, esas más Kraken. La última cruzada ¿Mm? y el Monkey 4. Joder, pues no está mal, que solo te falten esos tres así. Pero si te pones a buscarlos, sí es verdad que está complicado. ¿vale? Y poco faltándote similar. tampoco ya, no, 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 no dices, ah, haré el esfuerzo en algún momento porque, sí, claro, sí, sí. porque la colección te quedaría súper redonda. Es que es una maravilla tener en tu colección pues, esa gran obra de Lucas en, en caja grande, la verdad. Es verdad que, por ejemplo, esta, Marcos, ni más lejos, la de, la de Monkey 1, bueno. eh, mm. la primera que yo tuve fue la edición de Kiosko. Yeah. ¿Vale? pero no me, no, no, da, claro. no me llenaba como debería yeah. de llenarme. Y no, yeah. tampoco tú la pones toda juntas y se veía muy ridícula. Y más siendo un monkey. Claro. Y en ese momento sí pude cambiar, o sea, compré esta, la otra la puse en venta, la compraron también rápido. Hmm. Y pude cambiarla por, por la que tengo a día de hoy. Pero lo, como dices tú, eh, sí he estado indagando, mirando. Pero claro, es que el del Indiana Jones 380-350, yeah. para mí es un pasote. ya se pasaría de la que yo compré de Warcraft. Claro. Entonces tiene que ser, como digo yo, alguien que en un momento dado, tú te pones unas alarmas en la, red, en la plataforma hecha, suelte una claro. buena oferta y a ti te dé tiempo, porque yo sí es verdad que he visto títulos que he ido a cogerlo y ya me, me, me habían dicho, no, pues acaban de comprármela. digo, yeah. mala suerte. Bueno, con paciencia yo creo que sí que los acabarás sí. teniendo porque eres un apasionado de los point and click de, de Lucas y se merecen estar en tu colección. ¿Y cuándo empezaste? ¿Cuándo empezaste a comprar Big Boss? ¿Te acuerdas más o menos el año? Eh, pues... si no me equivoco estamos a 2024 yo calculo eh, quitando... ¿Antes de, ¿Antes 2000... de, pandemia? ¿Antes de An pandemia? Sí, sí, sí. sí antes de, de, de la pandemia estaba yo ya con el 486 vale uh -huh. porque eso fue comprado no sé en qué página Marco porque eso yeah. lo busqué no sé ni cómo lo encontré porque si buscas una y que sea funcional o sea claro a mí en el envío ya me dijeron no te aseguro de cuando llegue funcione claro. vale claro. porque es que son sistemas muy antiguos cualquier golpecito si sí recuerdo que me desconectó el disco duro me dijo para evitar problemas conéctalo claro. cuando llegue claro. todo esto con cuidado de ya tú sabes no la energía estática o sea la electricidad estática de tu cuerpo, tu cuerpo o sea, la, perfecto, ¿vale? Sin problema ninguno. Antes de pandemia, ya te digo que yo ya tenía el, el, el ordenador este, el 486, y alguna que otra cajita, ¿vale? Y entonces, en, igual en 5 o 6 años ha cambiado mucho, ¿no? Tú viendo un ha poco cambiado. el mercado como está, ha subido mucho los precios, cada sí. vez entiendo que la oferta es menor, ha ido menguando, ¿no? A, a, sí, en, sí, en, sí. Es que eso ha pasado, ¿eh? en pocos años, muchos sistemas, sobre todo retro, se ha puesto la cosa complicada. Y cuanto más, digo yo, cuanto más se vaya viendo... El, este tema de estas colecciones de Beatbox, de, 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 de aventuras gráficas, lo que sea, en redes sociales, en plataformas, pienso yo, gente como tú y como yo, nos gusta, pero siempre he dicho que habrá quien lo compre para revenderlo más, sí, más sí, caro bien. o guardarlo, es decir, esto. Para un futuro lo vendo yo. O bueno, incluso parte. también lanzando un, un guante positivo, y su gente que se pueda interesar, que aunque no haya vivido la época. Claro. Porque eso también es. es, es un, muchas veces igual caemos, no lo digo por ti, yo en general. Uh -huh. Que parece que si no has vivido la época, no puedes disfrutar. No, no. Disfrutar, Exacto. ¿verdad? No te quiero decir. Tengo... Y, y, y está guay, yo que sé, que chavales ahora pues, más jóvenes igual descubran una aventura gráfica actual y digan, oye, ¿y esto de dónde viene? Y, y descubran sí. esas maravillas de Lucas, de Sierra. Y también Exacto. está ahí. Está claro que cada vez la gente se va a interesar más por este tipo de ítems porque encima a nivel de formato, mira que el PC a día de hoy está súper alejado del formato físico. pero esa es Big Box en concreto, es de los formatos más preciosos que hay sí. en el coleccionismo de videojuegos en general. Es que es una maravilla el contenido que traían, los cuidados que estaban, todo, todo es una maravilla. Es una y la verdad. parte buena para la nueva generación, como decimos, eh, puede coger emulación cualquiera, ¿vale? De Spoon. Sí. Probarlo que te gusta y demás, pues te vas por la caja si, si tienes suerte de encontrarla en claro. alguna aplicación de chat de segunda mano, comprarla y ya la tendría, como dices tú, está muy bien que, que conserven, porque al final nosotros que la tenemos, estamos conservando un patrimonio, llamarlo como tú quieras sí, sí, de, sí. de la época que es muy bonito tenerlo sí. la verdad que tú lo ves después en tu estantería y es queda chulísimo, hmm. y más si puedes de ponerlo en cualquier sistema, como el que tengo yo, tanto el Pentium como el 486, que te funcione y jugar a ello. No puedes hacer ningún directo porque obviamente no puedes capturarlo, claro. pero oye, gusta, ¿eh? Gusta, entonces tú a día de hoy cuando, cuando juegas o rejugas esas aventuras gráficas que tienes en formato físico, las juegas en el sistema original, ¿no? No las emulas, ¿no? Yo, eh, por ejemplo, el primer juego que jugué cuando pillé el 416 fue el Loom, ¿vale? El, ¿vale? el Loom que lo tenemos por aquí. Este fue el primero que yo puse. ¡Qué maravilla! Es una... No, no es fácil, ¿eh? Para cualquiera que lo juegue por primera vez a día de hoy, y más en el nivel experto. Esos juegos son muy jodidos, ¿eh? <laughs> no, yo hace no poco fácil. me rejugué el Grim Fandango, que es mi aventura gráfica favorita. Que ahora te preguntaré que me hagas un pequeño top. Y joder, yo por el Grim Fandango lo había rejugado varias veces y me acordaba de mucho, pero no es nada sí. fácil. Hay puzzles que dices, oye, ojito, claro. ¿eh? Ojito, ¿eh? Mm. Tenía la parte buena de Lucas es que lo, los puzzles al final, bueno, no es que sea muy reversado, pero lo acaba sacando, ¿vale? Sí. Eh, a diferencia de otras compañías. En mi caso, mm. como cierra, que algunos eran muy locos y otras mm. compañías. Pero eh, eh, es cierto que el primero que jugué fue el Loom. Me lo completé ahí. Esas ese son blasters de la época, cómo sonaban las melodías. La verdad claro. es que está chulísimo. Mm. Y, hombre, esa sensación. Muchas veces buscamos ese momento que te dé cuando eras niño. Claro. Que sí, que algo te, de, te, te da esa sensación, ese recuerdo, pero es volátil. No es igual. Mm. No es la misma época. Claro, es difícil mm. poder emular eso. Pero, oye, puede. puede Jugarlo en el formato original. Pues hablando de Lucas, Lucas y Sierra, tú está claro que ha quedado claro que eres más de Lucas, pero ¿qué te parece un poco el legado que dejó Sierra, que también fue muy importante, sí. evidentemente? Sí, la verdad que sí. Eh, Sierra, la verdad que lo jugué yo menos en su día, porque... Yo también, ¿eh? yo también. Era el mayor, mi hermano, era más de Lucas, obviamente, pero lo, lo que es el juego... La parte que me gusta de Lucas es que nunca te vas a bloquear ni morir en una partida. Hasta que tú no lo tengas todo, no vas a avanzar, ¿vale? Claro. Te vas a estar dando vueltas, pero no te vas a bloquear. ¿Qué pasaba? Cuando yo jugaba alguna de sierra, cualquiera, ¿eh? ¿vale? Eh, incluso unos laberintos. Increíble. Recuerdo hace unos años atrás de jugar. Eh, no sé cuál fue ahora mismo. No sé si fue. No recuerdo. No, no sé si era de un payaso, ahora mismo el nombre. Eh... Me quedé con una, un ítem que tenía que coger e irme a, a, a una parte del, del mapa nuevo y no me lo llevé. Claro. <laughs> y ahí quedó mi partida. No, yeah. no lo sabía, como yo lo estaba jugando sin guía. Hmm. Y morir, pues muere de mil maneras también. Hmm. Era más, más duro en ese aspecto. Imagínate tú, un niño en la época jugando a Sierra y luego hmm. jugando a uno de Lucas. Claro. Pero no quita que tenga um, juegos muy buenos y aventuras sí. muy buenas, narrativas brutales. Sí, al final dentro de lo que es el, el nicho de las aventuras gráficas, la historia de Lucas y Sierra se puede un poco extrapolar a Super Nintendo y Mega Drive, ¿no? Esa, esa, esa lucha entre, entre los dos titanes de ese momento, claro, evidentemente mucho más acotado todo porque era dentro de un género, pero claro, la rivalidad Lucas y Sierra, pues entre sí. ellos se, se retroalimentaban y fue muy positivo al final. Claro, hombre, había más, en... había, había más. Fue en... una época gloriosa, había más, había más. Y luego la... las españolas. Los Kirandia, ¿no? Me parece a mí sí. que son también que, hombre, pff, tenía un poco también lo suyo en no. esa dificultad de, de quedarte bloqueado y demás. Pero bueno, se disfrutan igualmente. Y ahí están las guías, las revistas en su momento también sí. que utilizábamos, las micromanías, que, que te ayudaban un poco a completar el juego. Si te quedabas atascado. Y hablando de micromanía, tristemente, ahora ya han cerrado sí. después de casi 40 años. Ya es una, es una pena. Vamos, yo ya te sí. digo, lo tengo aquí algunas, entre ellas, pues bueno. bueno, tenemos esta por aquí. Y el otro día vi precisamente del amigo eh, Bis hmm. PC big Bob, eh, que cerraban ya en el, el último número, pero es que no hay otra. Anteriormente no. fue Playmanía hmm. y van a ir cayendo todas porque al final se está quedando el digital. Reinando en el es, en inevitable, la... es, es inevitable, es inevitable, es inevitable. Y siguiendo con el tema de aventuras gráficas, es cierto, pues que ya en la época más actual ese fue un género que se quedó como muy anclado en el pasado, pero bueno, uh -huh. gracias a la escena independiente, pues eh, poco a poco va surgiendo de nuevo. Esto se ha visto muy claro en géneros como el shoot em up, beat em up, que tenemos un montón de oferta a día de hoy. Con aventuras gráficas igual un tanto diferentes a los point and clip, pero también ha habido, por ejemplo, Simple Park, me parece un representante, vamos, súper digno. De lo que es un Point and Click de antaño, pero en época actual eh, ha jugado a este tipo de propuestas, entiendo que sí. Claro, el, el Simbel, el que tú acabas de decir ahora mismo, hmm. que lo tenemos por aquí, justo. Este fue un claro ejemplo, aparte que viene de, la, de manos de, del creador claro, de claro, Manion claro, Mansion, claro, Ron es que Gilbert. No, no viene de un cualquiera, claro. Exacto, claro. Eh, esto eh, hace honor a, a Manion Mansion, ¿vale? Sí, Porque tiene, no, no elige tres personajes, pero sí que va jugando con varios hmm. y. Es súper chulísimo la, la narrativa, la, la ambientación que tiene en ese pueblo. A mí me encantó, ¿vale? Me encantó es lo jugué. Es más, lo tengo comprado en físico y en digital para Nintendo Switch. En los es dos me los, me los completé. Yo tengo la edición estándar en físico para Switch y encantado de tenerla. Porque me parece, lo que tú dices, un, un claro homenaje a Maniac Mansion, pero también Total. un homenaje al point-and-click en general de los 90, de los 2000, porque es que, es sí. que jugar esos juegos en la época actual y es brutal, es brutal. O... En, lo, en lo que comentabas tú, decías... De si hubo un momento en el que la aventura gráfica estaba un poquito más estancada, mm. más parada. Claro. Hasta lo que comentaban ¿no? Que hubo el repunte en, en compañías indie, como un usual finding, mm. son argentinos, muy buena esa aventura gráfica. Cuando la, la jugué hace cuestión de un año por ahí más o menos, me encantó. Muchas reseñas mm. a los 80, a las películas, la música, sí. que tiene eh, una maravilla. Pero yo creo que la nueva generación eh, jugará o no, dependiendo también de, de la... A, o sea, la habilidad que tenga para este tipo de juegos y ya. que en la aventura gráfica sea un poco puzzle lógico, que no sea uh -huh. muy enreversado, no, no aburran en ese aspecto, sí. porque entonces no van, a, no van a darle la oportunidad de, de jugarlo, porque hoy en día está. es muy... ¿Encender la consola? No hay tanta paciencia como antes, está exactamente. claro. Exactamente. Claro. Y también un chaval actual tiene muchos más juegos que los que teníamos nosotros en la época. Entonces, en la época igual tenías uno... Y te tenías que sacar el mayor juego posible. Sí. Y hoy en la actualidad eso no pasa. Al final, un chaval que se tiene gamepad mismo y dice: Bueno, que si este juego atasco pues voy a por el siguiente. Me voy a por el otro, no veo, otro claro. Está claro. Yo pienso está. que vendrá también en base a si tienes el hermano que juega o, sí. o un padre, en este caso, que juega uy, y tú lo vas viendo desde, desde pequeñito y, y mamás de ellos, ¿sabes? A ver, también las aventuras gráficas en parte han ido evolucionando. Luego tenemos sí. estos juegos tan tan narrativos, muy peliculeros, como los de Quantic Dream, etcétera, etcétera, como los de Telltale y tal, que es un poco como la evolución, ¿no? De, de ese concepto inicial del Point and Click, claro, evolucionó muchísimo, pero son juegos que en parte mantienen parte de esa esencia, ¿no? Sí. Pero sí, todo ha ido evolucionando. Pues venga, para acabar, para rematar el tema aventuras gráficas Point and Click, dime tu top 5, de menos a más, tu top 5 histórico. Top 5, vale. Mira, eh, realmente en orden. No, no puedo. Bueno, sí, puedo tenerlo, cierto. Eh, te voy a poner primero. Eh, metemos alum, porque realmente es de los que yo primero jugué en su día también. Pondría Alum, Manion Mansion. Vale. Te pondría el primer Monkey. Vale. El Simón. El primero. Vale. Simón de Zosel. Vale. Qué bueno, ¿eh? Hmm. Y aquí en el quinto, me costaría elegir uno, ¿vale? Me costaría elegir solamente uno, pero por el humor, por lo que me, me divertía de niño jugándolo, es Animax. Vale. vale. Es muy Lucas todo, quitando a, quitando a a lo que viene siendo la, de, la del Cotter Vicio. Cotter Vicio era, ¿no? El, el de Simon, si no me Sí, equivoco. creo que sí, creo que sí. Hmm. Porque yo lo, siempre lo he equiparado a nivel de Lucas, incluso hasta a, por encima de alguna aventura. De, de Luca porque a mí me flipan, a mí me flipan. Gente. Yo fue de los primeros contactos que tuve con un juego en PC y me, me flipa ese título. Muy buen top, me duele ¿Sí? que hayas dejado fuera a Green Fandango, me duele bastante, me duele bastante, pero te lo pido. Es perdonó, difícil Hugo, meter lo perdonó, cinco lo de ¿no? todos los que, lo que hay, ¿eh? Aún sí, así sí. tenemos la caja aquí, ¿eh? esa esa algo la quiero ver, esa algo la quiero ver. No, muy buen top y al final eh, era coña al final es tu top. Para mí también Green Fandango sí que también aparte de que me encanta, y aparte lo rejugué hace poco y me parece sublime. Sí. También no tengo muchos recuerdos. Yo tenía un, dos primos más grandes que yo que también me arrastraban mucho con el tema de videojuegos y lo jugaba, sobre todo viéndolos a ellos jugar porque yo era muy pequeño y joder, tengo mucha mucha nostalgia de Green Fandango. Para mí es es la, mi aventura top, mi aventura favorita. Es muy alocado eso de sí. que eres la muerte, es muy rollo sí. mexicano. Y hmm. la verdad que está nada Y el, el amigote que lleva el coche, ese grandote naranja. ¿no? O sea, es, brutal. Es, es brutal. Una locura. El, el carisma de los personajes sí. es brutal. Eso lo hacía muy bien la gente de Lucas. Pues para rematar el tema de PC, hemos hablado mucho de aventuras gráficas, pero aparte en PC, eh, ¿tienes dentro de tu colección otros géneros? También, por ejemplo, el género de estrategia o, bueno, o, o shooters? O, ¿O te has centrado sobre todo en, en aventuras gráficas? No, eh, precisamente tenemos, tengo, eh, como ya os enseñaba antes, eh, el... Juegos como el de Alone in the Dark, que esto al mm. final no es. O sea, tiene sí. su, su historia, pero no viene a ser un Point and click al uso. También tenemos, eh, por ejemplo, eh, no sé si conocerás el Creature Shock, es muy antiguo, ¿vale? Es un, como un primera no, persona. En este no caigo ahora. Creature Shock, digamos, está aquí. Lo comemos un momentito. Mm. Que sería este, ¿vale? Este juego también le tengo yo un cariño especial de Virgin, de la compañía de Virgin. Ya, ver, Virgin. Y no es fácil. Vale, es chungo, el juego la verdad, que es complicado. Al igual que hay otro que se llama, eh, no sé si era algo de Afterlife o así, pero bueno, es cuando le dieron a ese tipo como el de justiciero y mm -hmm. demás, con su puntito, y vas disparando a, la, a las animaciones que te van saliendo. Y no solamente aventura gráfica, ya, ya ves que está el de Alonín de Dar, o, o este del que tú has hecho, o el Hell of Darkness, que sacamos antes de, el de, Play. de PlayStation, pero también sí. lo tengo en, en sí, PC. En que está muy chulo. No he coleccionado muchas más Big porque hay un género no... como, como estrategia tipo H of Empires y tal, nunca ¿Sí? te ha. Sí. Sí. Eh, a, la, a la vista está que tengo aquí, lo que viene siendo. Ahora que se un poquito. Ahí. Este, ¿vale? Que fue el primer Age of Empires Y el 2, que tengo ahí también en caja, junto al a, a StarCraft, obviamente, con Warcraft, ah, que, no, tenemos es las que Hay, hay juegos que se, se asocian mucho al PC, incluso género. Al final, la estrategia en tiempo real. Es, es, PC total, es PC total, Age of Empire, Warcraft y StarCraft en su día fueron pelotazos. De Starcraft sí, y sí, sí. es una maravilla. Y, y de esos son de los que yo también juego mucho. Lo que pasa es que, claro, si tengo que ponerme en, en una balanza, las aventuras gráficas, los ponían Chris son los, los favoritos. Sí, yo sí si en algún momento me he decidido a comprar algo. El problema es que en cuanto compre uno, ya voy a querer mm -hmm. más. Ese es el problema. Eso sí, esto es como los tatuajes. No sé, eso, yo no tengo ninguno, pero dicen que va a el primero. Hmm. Ya es uno para. Con los tatuajes no lo sé, con los videojuegos sé sí. qué pasa, sé qué pasa, doy fe, doy fe. Entonces, yo en el momento que me compre una Big Box de algún Pokémon que, que, que quiera tener, no va a ser la única. Entonces, estoy ahí pensando, estoy pensando con la almohada diariamente. Te vas a bueno, picar bastante. Sí, sí, sí. Oye, pues muy buena charla de PC, OTA, de, de aventuras gráficas sí, y en general de lo que es el mundo Big Box. Vamos uh -huh. un poco a volver a la parte más consolera y lo decías ¿Sí? un poco en el test. Tu consola fetiche, GameCube, tu primera consola, Mega Drive. Vamos de momento con GameCube, que también me ha gustado ahí porque es tu consola fetiche. Decías que la, en la época la viviste muchísimo y tal. Uh -huh. eh, hazme un top 5 así, un top 5 del sistema. Vale, eh, en primer lugar obviamente te pondría al Wind Waker, Zelda. Yo lo primero que compro cuando tengo una nueva consola, una nueva generación de Nintendo suele ser Zelda, el Zelda. ¿vale? Me iría por el, el Wind Waker. Luego te pondría esta, el Star Fox Adventure. Uh -huh. Esto es... También es juego, tipo Zelda. es juego tipo Zelda, sí, pero, de, pero de, la de Star Fox. A mí me, me, me gustó muchísimo. Mira que está Little World y demás, pero ese me encantó como lo hicieron. Eh, luego metería el, lo que es el Luigi Mansion. Me gustó bueno. muchísimo. Ese primer Luigi Mansion que yo jugué en su momento. Eh, Maravilloso. El juego de salida ¿eh? del sistema. Salido sí, es la más, eh, fue el primer juego que, que me traje con la GameCube en su día. Yo fui uh -huh. a comprar la GameCube de salida junto a, a Luigi Mansion que estaba que, que, que fue una cosa muy rara siempre te sale el Mario pero mm. en este caso no fue Mario fue no, Luigi el hermano mm. eh, ese sería un tercero metería al Paper Mario al Puerta Milenaria y ahora vamos a tener el remake el remaster remake Exacto. este año en Switch mm. pues ese yo lo tuve no sé qué pasó si se me perdió algo no lo, man que... no lo mantienes a día de hoy lo tengo, pero porque me lo compré. Vale, vale, vale. Pero vale. lo típico, Marco, dejas juego a un amigo, claro. a un primo, lo que sea, y yo ese lo perdí, ¿eh? Junto al Sunshine, al Mario Sunshine. Eh, que sería el quinto de mi top. Eh, ya te digo que yo lo que juego son los exclusivos prácticamente. Te has dejado a Metroid Prime, ¿eh? Te has dejado fuera del top 5 a Metroid pero Prime. Pero por una sencilla razón, Marco, y es verdad porque que. Es que... en primera persona, ¿no? Mm, me marean, tío. Y, yeah. y, y tengo un sufrimiento con eso. Yo recuerdo de niño jugar al DOO y tener que acostarme porque a, a los 10 minutos ya me daba vuelta todo. Tengo un problema con eso y me estoy perdiendo muy buenos títulos. A mí me pasa, ¿eh? A mí los juegos en primera persona no me suelen gustar. El otro día en un directo que hice hablando de actualidad hablábamos del nuevo Indiana Jones y yo decía tiene muy buena pinta, pero yo preferiría que fuera en tercera persona, sinceramente. Coincido contigo. Mi primo me lo mandó y le dije primo, me encanta cómo se ve pero es un primera persona y ya a mí me está echando para atrás. No digo yeah. que no lo vaya a probar, yeah. porque uno de los juegos que jugué hace muy poquito, porque me lo recomendaron, fue el Portal. Sí. El 1 y el 2. Hmm. Pues acabé, Marco, jugando al Portal cinco horas seguidas y yeah. no me di un amarillo de milagro. Yeah. ¿Vale? Pero me yeah. lo completé porque, hombre, me estaba yeah, gustando. Sí. Pero yo por lo menos sufro. A mí, no, a mí no me suele gustar, pero en cambio Metroid Prime para mí es una debilidad es de mi juego favorito de siempre. Ojo, bueno, que también, te perdoro, también te lo perdono. También te lo perdono. algún día por, por, sí. por probarlo y arriesgarme a ver lo que dudo? Sí, pruébalo, pruébalo. De momento te perdono que no lo hayas incluido en el top 5, pero ahí te, te, tengo tu palabra de que algún día lo probarás. Algún claro. día lo probarás. Pues muy guay que hayas elegido un poco GameCube, bueno, que sea tu sistema fetiche, porque tampoco ¿Sí? se suele hablar tanto, al final es un sistema que no vendió bien en la época, es un sistema es... de la hostia, sí. la última pero... máquina de Nintendo donde apostaron directamente o principalmente por la potencia, pero evidentemente la competencia en aquella época que era Play 2 arrasaba claro. con todo, arrasó claro. también con una consola que para ti es fetiche como Drinkas, es que Play 2 arrasó con todo. Pero está guay que de, que de vez en cuando se reivindique pues, a un maquinón y a un catálogo tan tan bueno como el de como el de GameCube. Sí, sí. Suele pasar que en la época o en el momento en el que salen no tienen esa acogida o ese cariño que luego sí. a los años se le dan, como es el caso sí. de, de GameCube. Sí. O, o bueno, Drink y es verdad que tuvo una corta vida, porque es muy corta. estaba dando guerra, sí. eh, rozando los 2000, obviamente. Mm, sí, tenía buenos títulos, no te digo que no, ¿vale? Yo, por ejemplo, no tengo muy, mucha colección de Drinka. Tengo el Sony Adventure lo demás, pero uno de mis favoritos, por ejemplo, pues, es el Jesse es Radio. Eso es una maravilla. El Power Stone, ¿vale? Mm. Que también me encanta muchísimo. Esto era un Smash Bro, un Super Smash Bro de la época, pero en sí, Sega. Sí. Sí, y, sí. y jugarlo con, con los amigos, pues ya tenía los cuatro puertos y a jugar. Entonces disfrutaba muchísimo. Pero claro, frente a PlayStation 2 y su pedazo de catálogo, que era gigantesco, mm. pues. Mucho. Pasó lo que pasó, duró poquito, duró poquito. Pues venga, ya que estamos hablando de Drinka, vamos a abrir un pequeño bloque Seguero, que tú, como buen Seguero, pues quiero que me hables un poquito de, de esta compañía. Decías tu primera consola eh, Mega Drive, una de tus consolas favoritas Drinkas. Sí. ¿Con cuál te quedarías? O si, o si tuvieras que ordenar tu, las consolas de SEGA, ¿cómo las ordenarías? Vale. Eh, sí si es verdad que, hombre, Mega Drive fue la primera que yo tuve, pero la que más disfruté fue con drinka, cierto, hmm. vale. Por nostalgia, bueno, está Mega Drive eh, la Sega Saturn. Si es verdad que yo en su día no la pude tener, obviamente. Mis padres no, no económicamente no te podían comprar toda. A mí me duró la Mega claro. Drive muchísimo tiempo eh, claro. hasta que pude fíjate tú, yo salté de Mega Drive a PlayStation y no, claro. no entré en Nintendo 64. Porque claro. claro, mi hermano me dijo, vas a seguir con cartucho y si ya está el disco PlayStation. Claro, Pásate, lo nuevo es lo nuevo, es lo que pasaba. Mm. Entonces, yo me perdí. Pues, Sega Saturn, la Drink, si sí, es verdad que, que yo la, la, la pude jugar en su día también. Nintendo 64 también, pero mi salto de, de, de consola que compraron mis padres fue Mega Drive a PlayStation. Mm. Vale, entonces, yo ahí ya en PlayStation pude cambiarla para jugar a Nintendo 64, que fue donde eh, ya conocí ese Zelda y juegos como el, el Gordon A, el Perfect mm. Dark. Mm. De, Rare, de primera de persona que imagínate. Sí, Rale hizo un trabajo brutal en ese catálogo, la verdad. Pero ya te digo que Drinkas eh, estaría de las primeras. Además que yo recuerdo tener a un amigo en, se, en ese sótano de la casa de los padres, en la cual, tú sabes, era muy pirateable el sistema Uf, era el Microsoft. Vamos, sí, sí. ¿Vale? Y yo recuerdo que a mí me explotó la cabeza cuando a mí me dio la, la Drinka con discos emulables para jugar. Sí, sí. Eh, a SNK, a Mega Drive, a cualquier juego de, a de cualquier plataforma dije pero cómo es posible esto yo flipé en su día sí, Nos petaba ah, la cabeza sí sí, sí sí yo yo estaba alucinando con las de juegos que tenía yo en, en, en Drinka jugaba <laughs> a, a, a todo menos Drinka vale ya yeah, pero yeah. me encantaba me encantaba por ejemplo la, la Visual Memory que hmm. para mí era como cual Tamagotchi en el juego de Sony. Que tenía? Es que era una sí. consola muy avanzada, demasiado sí. incluso, demasiado sí. incluso. Era una la verdad bestialidad, que era... conexión a internet, era, era brutal, era brutal la consola. El primer modem integrado, pues sí, es verdad que sí. bueno, tú en la GameCube podías tener tu, tu modem, pero tenías sí. que añadírselo, creo que era claro. por una plataforma sí. que había sí. debajo. Correcto. Pero Drinka ya lo traía, ¿vale? E incluso el teclado, que sí, que mm. lo tenía GameCube también. Ese Fantasy Star Online, mm. que yo lo jugué en su época también. Eh, no sé, son muchas cositas que en su momento, como hablábamos antes, alucinaba y lo disfruté muchísimo. ¿no? Una pena, una pena lo que pasó con Drinkas, pero bueno, ahí queda su legado, que, que es lo importante, que es lo importante. Y, y desde, un plano de desde un punto de vista coleccionista, ¿cómo tienes estas colecciones de Drinkas de Mega Drive? ¿De las tienes también muy, muy cerradas? ¿De vez en cuando miras alguna cosa, algo que te gustaría tener? Por ejemplo, de Drinka, Marco, me gustaría tener el Sky of Arcadia. Pero sí es mm. verdad que hay un, tiene un precio también importante a día de hoy. Mm. Eh, el, el estado alguno deja que desear. GameCube tiene, creo que tenía una edición. No sé si mm. era una especie de, de remake. Versión deluxe, de sí. Exacto, que también tiene un precio elevado. Entonces mm. ahí estoy pendiente de ver si algún día lo puedo conseguir. También me gustaría yeah. tener. El, el Sonic Chufle, que era como una especie sí, de Sony Paper Samuel. Mario, porque soy muy mm. fan de los Paper Mario. Eso también pica, ¿eh? Pica sí, juego, pero eh. Eh, también tiene un precio que dices tú, joder, mm. cuidado. Y en Mega Drive eh, tengo buenos títulos a día de hoy. Está el Sánchez Radio, eh, Radio, digo, el Sánchez Rider, mm, el Rocket Knight, tengo los Gordon Russell, el Strior Rey, tengo los Shinobi, eh, hay un Tal Flink, no sé si lo conoceréis. Sí, ver, sí, sí, no sé. Pero lo tengo ya más cerradito. Si es verdad que hay algún título más específico que algún momento digo yo, voy a ir por él. Pero tengo el Dynamite Heidi que lo disfruté mucho también, que es de un amigo Fisur, por la época. Fisur. Yo lo pillé hace poco ese. <laughs> locura ese juego. Sí. Pero poco más. ¿eh? Yo ya te tienes digo, un, un poquito un ahí ya más cerrada y ya sí. contento con la colección que tienes de Mega Drive. Claro, yo intento buscar lo que jugué en su día, claro. que a mí me, me gustaba y tenerlo a día de hoy para disfrutarlo. Pues muy bien, pues Outa, vamos ya a recta final, recta final uh -huh. y sistemas actuales. Y lo decías hace un rato: de momento no tienes Play 5, no tienes Xbox, sí que tienes no. Switch. ¿Cómo ves la generación actual? Eh, ¿Crees que está ofreciendo suficiente? Llevamos ya tres años importantes de nueva generación y bueno, no sé cómo lo ves, no sé cómo ves eh, Play 5, Xbox Series, etc. Yo siempre he dicho, Marco, que es a día de hoy muy difícil. Impresionarnos ya con algo, ¿vale? Si nos remontamos a la época de. Ya no te digo ni de PC, ¿vale? El día de que tú metías un cassette en un Walkman, hmm. ¿vale? Y pasaste a un CD, a un Discman. y de ahí pasaste a tener, yo ¿no qué sé, un MP3. Era duro, sí. Los cambios eran muy bestias. Está ahí Drash, muy ahí bueno. está, eran bestiales. Al día de hoy. Una nueva generación de consola PlayStation 5, ponte que te pases a la 6. ¿Qué te puede dar? Te puede dar algo más en realidad virtual, pero en juegos ya lo tenemos en 4K, que si el 8K, que si ese mando que tú notas todas las sensaciones. Ahora he visto que hay un chaleco, ¿vale? Con unos parches los cuales vas a notar lo que a ti te está pasando con la VR claro. en el juego, ¿vale? Un adelanto. Pero sí es verdad que es difícil impresionar a día de hoy, por lo menos para mi punto de vista. Por eso cuando a mí me sacan un juego a día de hoy que sea píxel, de pixelar o algo así, indie, me llena mucho más que ver algo hiperrealista en, en un personaje, porque es lo que me espero de una nueva generación que sea claro. super realista, ¿vale? Pero bueno, se disfruta sí. igualmente, que es lo que venimos aquí a poner una, la que sea, la plataforma que sea, ¿vale? Tanto Sony, eh, Microsoft o cualquiera, un PC. Y disfrutar jugando lo que a ti te guste, pero pues sí. es difícil que te, que te llame algo ya tanto la atención. Ah, estoy muy de acuerdo y es muy interesante. Al final, nosotros por suerte, por la edad que tenemos, hemos vivido pues, casi todo el ciclo Exacto. de los 8 bits en hacia, en hacia, hacia adelante. Sí. Y claro, cada vez cuesta más que nos sorprendan. Que sí que te pueden llegar a sorprender, porque luego hay siempre muchos matices, igual aunque gráficamente... El cambio de no sea tan radical, pues hay matices narrativos, de mecánicas, evidentemente te acaban sorprendiendo, porque hay mucho talento en la industria. Sí. Pero sí, yo siempre digo lo mismo, yo la primera vez es que vi Mario 64 aluciné. Yo cuando vi el cambio de Play 1 a Play 2 aluciné, porque para mí eso era brujería. Entonces, esos cambios cada vez cuesta más que se den. Cuesta más Seguramente no alucinaste cuando viste el cambio del Simón 1, 2 al 3. No, 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 <laughs> eso fue, no. Eso fue, vamos, para no, llorar, ¿eh? Claro. Claro, porque ahí fue un, no un cambio que, que fue una involución. Fue una sí, involución. totalmente, sí. pero es cierto lo que dices tú, que es difícil ya que te, que te coja y digas tú, guay, ¿y esto? ¿Y esto qué? Pues, Auta, hemos hecho un buen repaso yo creo que a muchas cosas, pero bueno, uh -huh. seguiremos charlando más adelante en nuevas entregas sí. y en nuevos formatos, pero queda lo mejor. Y yo siempre le pido al invitado ya en la recta final de, de este podcast que nos muestre cositas. Y en este caso lo ¿Sí? vamos a hacer un poco diferente. Sí. Porque el lugar que ya ha ido enseñando juegos, como tienes la cámara, creo que ahí, pues que te puede dar cierta movilidad. Sí. Nos van a hacer un mini tour, ¿no? Por tu, por tu genial yo, Game Room. Yo te voy a hacer un mini tour. Perfecto. Vale, perfecto. Marcos, por aquí. Perfecto, Gauta. Pues ya tienes ahí la cámara preparada. Y si te parece, darnos un, un mini tour por esa increíble Game Room. Perfecto, Marco Pues mira, comenzamos por esta parte, ¿vale? Que donde ¿Vale? es lo que viene siendo el, el castillo título de Gray School. Para sí. seleccionar todo lo que sea temas de de PC. ¿Mm. Le doy también a la figura ochentera, noventera de la época, que me encantan. Y si ello de niño como serían, por ejemplo, las figuras que tenemos aquí de, de Star Wars, ¿vale? Muy chulo. Aquí tenemos esta parte de, de las cabezas, este sería Chewbacca, este 3PO, esta zona de aquí me encanta mucho, de Zelda, ¿Mm. o buen Esta la tengo también yo, sí. La época que es gigantesca, ¿vale? Y aquí, como os decía, ¿vale? Tenemos esta parte de Mega en la Muy cual, bien. como veis, tenéis el, el Flink que comentaba, los Gordon A, el Rocket Knight, el Electro Ray, el Sunset, el Raider… Raider. algo de Serafatu un poquito, ¿vale? Y, y algo de Lexan Daisy, esos son Pin también. Aquí tenemos la zona de Zelda. Ahí, buen Cerda fanático. Aquí tenemos una especie como de, de diorama o de hecho que se vendían también. Mm, muy chulo. Es la parte de del Wind Waker, que es mi favorito. ¿vale? Mm. A, esta es la que tenemos ahí al, al Ganon de Wind mm -hmm. Waker. Esta es la colección de GameCube, parte de Nintendo 64. Eh, algunas cajas, obviamente, son hechas por mí, ya que están desorbitadas. Claro. Aquí tenemos parte de Sony. Como Sega. buen ceguero, como buen seguero. Pero claro. vamos, Ahí tenemos a los tres prácticamente en el Sony, el TAI y Naked. Mm -hmm. Esta parte sería de lo poco que tengo de, de PlayStation, eh, la primera al día de hoy, pero bueno, mm -hmm. el, Runner, el Final Fantasy, el Dragon Ball Final Ball, que a día de hoy es injugable. Super yeah. Esta parte sería PlayStation 2. Eh, Ahí se ve el ICO y tal, muy bien. El ICO es de mis favoritos. algo de Nintendo, o sea, aquí en esta parte. Pues Oye, tienes todo, lo tienes todo muy bonito expuesto, eh, Auta, o sea, que en ese sentido y felicidades, veces, eh. Como me gustaría y a veces hombre, me falta y es grande, ¿eh? no es que sea pequeña, pero no, no cabe todo lo que uno quiere, ¿sabes? Al fin y al cabo. Ahí Aquí Play como, 3, ya, Little Nightmares. Que lo tenéis por ahí, vale, es uno de mis favoritos. Aquí tenéis algunas portátiles, muy bien. que sería bien guía, vale, en esa parte. Mm. Aquí tenemos mm. ya Uri, Equipo 360, la, la, la original. Drinkcast. De Drinkcast, de Game Boy, y, bueno, y algunas figuritas así. Chao de mm. rojo. Este juego de Ape, chulísimo. Muy guapo. Aquí ya más moderno, Play 4. De Play 4, Aquí tenemos lo que sí. es Nintendo Switch con esta figura del Dark, Knight, del, mm -hmm. Genesis, del, del Dark Side del Genesis, que está chulísima. Mm. Ahí aquí se edición de Lori. Lo Sí, el ori un poco podría aquí un poquito ya de algunas cajas de edición coleccionista. En esta parte aquí abajo donde yo guardo ya libros, ¿vale? Que tendréis que bien. ordenar un poquito, pero bueno, hay algo de libros, que siempre saben salen tenerlo y bueno, a mí me gusta tener la colección, por ejemplo, aquí de, de libros de Zelda, porque es el futuro, que Zelda tiene muchísimo. Hmm. Y eso sería lo que sería al fondo donde yo tengo el meson de de videoconsola. Aquí ahora, como podéis ver, es donde tengo los sistemas. Muy bien expuesto todo, ¿eh? Expuesto sí. todo, ¿vale? Que estaría, pues, lo típico, ¿no? El, el Mega Drive, Nintendo, el Super Nintendo, Sega Saturn, la Dreamcast, 64, GameCube, Play, Play 2 y Wii. Por aquí estaría lo que viene siendo la, la 4, la 3, la, o sea, la 3, la 4 y la, la equipo 360, que os decía, no tengo la, la última ni, ni, en claro. México, ¿no? ni en ni en PlayStation. Esta es la edición que os decía del Zone of Noob, muy bonita, sí. Luchito por aquí. Hmm. Eh, aquí tenéis al banjo Kasui. Maravilloso. A ver y si módulo, vuelve algún día. Un módulo muy bueno que sería este, que es donde tú conectas todas las la videoconsolas retro para verlas directamente en pantalla. Si tú encendes ahora mismo cualquier otra sí. consola, aparecería aquí. ¿vale? Por ejemplo, si coges y te das por encender una brincas, automáticamente te conmutaría. Vale. Lo, lo tienen muy buen puesto, Outa, ¿eh? la verdad que es muy buen puesto, tío. Muy bien yeah, colocado no, no. y súper limpio todo, tío. Está genial. Me lo recomendaron, Marcos, porque acabé eh, reventando una ya una yeah. bueno, haciendo los cambios, ¿vale? Y nada, aquí estaría el nombre del canal. Este, esta frase, muchos la conoceréis, ¿vale? Hmm. El primer de lo que es Zelda. Y bueno, por aquí pues tenemos un cuadro que cuando íbamos en su día también porque son nuestros dibujos animados desde la infancia idea. vale ahí tenéis a Dragon Ball tenéis Star, a las Tortugas Ninja etcétera etcétera y por aquí pasamos a la parte de donde tengo las la, la recreativas no sé qué qué pasada la tío ¿Vale? ahí tenéis de, de Nintendo ahí tengo puesto pues, el Sea Wonder mi favorito de la época le eché muchísimas monedas bueno mis padres fueron los que me dieron sí, sí en hecho, aquí tenéis la trifuerza. Es que, vamos, de celda vaya a ver que... Hay bastante cosas. Tampoco, ¿eh? Son Qué guapo. Tipo... Tiene, tiene la habitación increíble, auta de verdad. Mis felicitaciones, ¿eh? Muchísimas gracias, Marco. Y nada, por aquí con pues, algo más de Mission Dancing. Y ya empiezan a venir algunas cajitas, ¿vale? Que hemos hablando antes. ¿vale? Que es lo que os comentaba. Aquí tenéis la de... la de Worldcraft, ¿vale? Que estaría aquí. Esa ahí. fue por la que pagaste más, ¿verdad? Esa fue la que yo saqué los 300 euros y dije yo, sí. ya está. Ninguna más... Bueno, porque... Para adelante, tiramos para adelante con esta. Aquí sí, aquí, sí, aquí sí, me, me, me tiré yo a. Aquí tendría Diablo, Walker, y Diablo 3, ¿vale? Lo que viene siendo la edición de el de Shadowland, porque ya empezaron a no traer lo que es la... el, el físico y eso claro. no me llena. Aquí tenéis algunos títulos, ¿vale? de PC, como South River, Los Fable, el Black and White, bueno, Aventuras Gráficas, etcétera, etcétera. Y tenéis también algunos más con las figuras de, de lo que viene siendo Thunder C. Esta zona ya es de Regreso al Futuro, uno de mis películas. Guay, películas. Y el que le da nombre al canal, o de Utah Time Video Game. Mm -hmm. Esto sería Cristal Oscuro. Esto no hace falta presentación, porque sería Master de los Regresos, Gyman. Aquí tenéis lo que viene siendo ya los Thundercats y los originales, ¿vale? Que lo tenía yo de niño, Que serían estos de aquí. Joder, lo tienes con un o sea. gusto increíble, tío. Pasaríamos ahora, que quita la sillita por aquí, ¿vale? Pasaríamos ahora a esta zona, donde también tenemos... Te tienes que mira, recordar... Igual. Dinosaurios, tío, míticos. Dinosaurios, ¿vale? Motorratones. Ahí tenéis los Street Char, míticos Street Char, ¿vale? Sí, tío. tío. Ninja también por aquí. Mira, mira, Street Fighter, tío. Ahí está el Hulk, Hulk Hogan. Cuánta, no, cuánta nostalgia, los Gremlins. Los Gremlins, el de los fraques. Esto te viene en la edición coleccionista, ¿vale? De... Sí, lo que es el Monkey Island. Bueno, aquí vienen ya las cajas grandes. Aquí viene ahí, viene ahí la colección de Bebop que tengo yo en la habitación. Madre Comenzaríamos con el Mario Mancio, el Luz, su Monkey Island, el 1, 2, el 3, faltar 4, como os decía. San Max, San el Indiana Jones, me faltaría la última cruzada, obviamente. El que decía que te habías jugado hace poquito, ¿verdad? Sí, me lo pasé hace cuestión de unos días y bueno aquí tiene la que me tiene? De... madre mía esto, es... sería la de Green Fandango vale maravilloso y al lado la del Simon esas son las que quiero yo si, si si empezara a coleccionar big box iría por esas al principio esta la me gustaría cambiarla y la he encontrado eh Marcos mm. la he encontrado lo que pasa es que hombre me, me cobran dinero y Ya. … que a ver si me lo puedes ajustar obviamente yo si comprara la, la que quiero, esta la pondría en venta o bueno, si alguien... Pues me avisas, me avisas, claro, me avisas, alta, ¿vale? me avisas. Yo te pego el toque del tirón. Y me bueno, alta. aquí Goblin, no he hablado de ellos, pero me encantan, ¿vale? Lo que son los, los juegos de Goblin, no sé mm. si lo conoceréis ustedes, sí, pero sí, sí. me encantó siempre sí, en de niño. Es muy alocada la, la aventura gráfica y este en, en concreto es de sierra, ¿vale? El Woodruff, mm. Es de, de ellos también. me menudo, vaya portadores tener esos juegos. ¿eh? Sí, es, es A muy mí, claro, es por lo menos yo, cuando eres niño, te, te, yo mmm, las copiaba en papel porque me sí, gustaba sí. muchísimo. Es el, el Curse of Enchantia, este, que es rollo como mosqueteros, ¿vale? Pero copia muchísimo al Monkey 2, que es el personaje. Eh, los Alone de Dark, tenemos qué los pasada, tres. Tío. Uf, ¡Qué Pasada, tío. El secreto tío. templario, que también sigue siendo de Infograin. Sí, un vale, broken, broken sword. Buah, este puta. muy difícil, pero también muy chulo. Ya, este mítico también, tío. Little sí, sí. El Literary Adventure, pero me gustaría encontrar la, lo que es la segunda parte que también está jodido de encontrar. ¿eh? Un broken sword. Mítico, mítico. Y bueno, aquí tendríamos que otro hecho, que lo hemos visto antes. Mm. Esto es un juego que también salió. De Ron Gilbert, pero no hay caja, ¿vale? Esta en su momento, pues, la, la edité yo por tenerlo así. Vale. Me gustaba. vale. Y Gear of Darkness. ya te la hablabas. El juego de, de Blade. De, Esas eh, figuras de Saman Max, muy chulas, ¿eh? Figuras muy chulas, ¿vale? Esta la podéis encontrar en, en Boss, bueno, sí, creo que se, va, se le llamaban en la página. Están a día de hoy. No sé si venderán esta, la Wave, que le llaman, que es la primera edición. Ya sí. tienen varias, ¿vale? Y el tentáculo morado que está por ahí. Sí, tentáculo. Vale, pasaríamos pues, ahora. Aquí al 486, ahí, ahí, ahí tenéis el, el Sunny Max, el Sunny Max, perdón, el Man in Mansion, totalmente mm. funcional. Esto únicamente sería que va con lo que viene siendo el, el teclado, ¿vale? claro. Con todo esto, eh, lo que te decía yo, Marcos, que es jugarlo aquí con tu, con tu teclado, tu ratón aquí con, con la fombría que tengo vale. de Man en <laughs> eh mm. y esto que no se lo pude enseñar el otro día, Martis pero. Aquí ya lo dice todo. Es como el que tiene al Cristo o la Virgen en su cuarto, pues ahí tenemos al... Lo dice todo. Lo dice todo, ¿eh? Y por aquí pues tenemos el, el Pentium. Te mm. digo yo, el Pentium 3, Que lo he dejado dentro lo que viene siendo un disco de micromanía. ¿vale? Mm. Con el backchain. Que viene siendo las demos mm. que había antes que estaban por aquí. ¿Vale? Que Que o sea, te traían doble disco, creo, si no mal no recuerdo. Mm. Me las regalaron hace no mucho un amigo de, de TikTok. Y nada, aquí como digo, Warcraft, cerda. Y aquí tenemos un poquito más de, de Warcraft, que esta figura de Arthas, está chulísima. Brutal. Ahí tenéis a, a Diablo, viene siendo también figuras de soldados de Warcraft, hay más de Warcraft, todo. Fanático. Eso sí que puedo decir yo que soy fanático de Warcraft. Aquí tenéis se nota se nota caja, que se perdieron ya y bueno aquí algunas más de Dragon Ball lo que viene siendo Cácaros. muy buen juego ese. qué guapo ese diorama eh sí muy chulo está chulísimo eh este me encantó a mí este es uno de mis juegos favoritos de, de Dragon Ball hmm. el, Final, el Fighter Z y obviamente aquí el de la Guardia el de la Guardia vale que está chulísimo muy guapo y, y poco más poco más ya aquí no, otro hablando. Este espectacular tío espectacular la verdad que, que tienes, tienes un gusto exquisito Outa de verdad mis felicitaciones porque alucinante este mini tú que nos has hecho por tu pues Outa increíble tío de verdad te lo he dicho cuando estabas ahí grabando con la cámara toda tu habitación mis felicitaciones lo tienes con un gusto exquisito o sea todo miraba al detalle y así da gusto al final yo siempre digo y siempre abogo porque el coleccionismo Dentro de las posibilidades de cada uno, hay que mostrar nuestras colecciones de la mejor manera posible. Tú las muestras de una manera increíble, de verdad. Me ha encantado verlo, cómo lo tienes todo colocado, con mucho gusto. Brutal, brutal. Muchísimas ¿verdad? gracias, Marco. La verdad, que cuando esto estaba en vacío, estaba loco, 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 porque tiene muchas ideas. Y lo, lo único que, que hice fue tomar medidas e irme a, ya sabéis, ¿no? hay muebles de Ikea, no hace falta que lo diga porque es que se encantan. Sí, y sí. todo a la medida para que aprovechara el, el espacio de la mejor manera posible, porque yo sabía que la colección no iba a acabar con lo que tenía, a vista claro. hasta que sigo cogiendo. Claro. Y oye, tampoco te diría yo a ti que lo que tienes detrás... Es una maravilla, ¿eh? Porque tampoco me puedo quejar, tampoco me te puedo quejar. No te puedes quejar, ¿eh? No te puedes quejar. Porque pero bueno, al final vi... es lo bonito, ¿eh? Que cada uno claro. disfrutemos de las colecciones de los otros y entre todos compartirlo. Pero de verdad, lo tienes puesto con un gusto brutal. <laughs> también es una parte muy, muy chula del hobby, el montar tu game room y ver sí. cómo vas a colocar los juegos. De vez en cuando cambiarlo todo y poner lo que tienes aquí en el otro sitio, porque también fuera parte, pues, de, de este hobby que, que es muy bonito. Y, pero la peor parte de todo es limpiarlo. Eso sí. El polvo, sí. ¿eh? Eso, eso sí. ya, cuidado, eso sí. pero bueno, eso sí. Hay que tenerlo en cuenta, pero hay que cuidar la colección como se merece. Exacto. Y tremenda colección como la tuya, esas cajas Big Box, una pasada y todo en general, de verdad. De nuevo, mis felicitaciones, una colección con mucho gusto, con mucho cariño y que siga creciendo y que la sigas disfrutando. Pues, Outa, hemos llegado al final. La verdad que me lo he pasado genial. Sobre todo, espero que hayas estado a gusto, que yo creo sí, que sí. sí. Y, y como digo siempre, que sea la primera de muchas, ya estás aquí más que invitado, estás en tu segunda casa ya. Cuando Seguro quieras. que seguimos haciendo contenido juntos, ya sea pues, en un formato parecido a este, en Twitch, en tu canal, cuando tú quieras, yo encantado de ir. Y bueno, nada, tío, te dejo que despidas un poco tu, la charla de hoy, este podcast. Pues lo que te comentaba yo, súper agradecido por la invitación, Marco, a, a tu canal. No, no me la esperaba, vale. al igual que no me esperaba la del amigo Marti. De, yo siempre lo he dicho, soy un, un, un pececillo. En, como en este, como en nosotros, como sí, nosotros. Sí, sí. Pero sí es verdad que al final lo que importa es que disfrutemos de nuestro hobby, nuestra pasión, compartamos. Al igual que yo veo lo tuyo, tú ves lo que yo tengo y eso es lo que me quedo y super cómodo super acucho y contento de haber estado este ratito contigo compartiendo esta, esta entrevista así que pues muchas gracias pues gracias a ti Uta de verdad eh, la primera de muchas te volveremos a llamar a filas como te dijo Marti ¿Sí? unos días <laughs> cuando nada, tío. ha sido un placer inmenso y nos vemos pronto un abrazo crack un abrazo